Bienvenidas a un nuevo video. Estoy haciendo otra primera impresión porque quería grabar varias primeras impresiones en un día que iba a tener ocupado para realmente poner a prueba los productos. El día de hoy voy a compartirles una primera impresión sobre esta nueva máscara de pestañas de Smashbox, nueva para mí porque yo la recibí en mi bolsita Ipsy. Este es un tamaño muestra y se llama Smashbox Full Exposure. Varias personas cuando bajé el video de Ipsy me dijeron que les había funcionado muy bien esta máscara de pestañas, así que espero que funcione tan bien como funcionó para las otras personas. Esta es la pequeña introducción, así que obviamente ya la tengo puesta en mis ojos en este momento y así es como se ve. El día de hoy les voy a mostrar cómo se aplica, mi primera impresión acerca de ella y qué tan bien funciona a lo largo del día, si mantiene la curva, si se mantiene con la misma pigmentación, si se cae en pedacitos, si se sale en la parte del corrector de ojeras y todas esas cosas que de pronto yo soy la que busco específicamente si cumple ciertos requisitos, y esos son algunas de las cosas que siempre tengo en mente cuando pruebo una máscara de pestañas. Así que aquí en el website dice que básicamente esto es una mezcla entre una máscara de pestaña común y fibras. Si tiene fibra yo no la puedo ver, o sea, no sé si las fibras es como la mezclaron con las fórmulas sin que se vean tal como fibras, no sé cómo es. Lo único que también dice aquí es que si quieres darle más como drama a tus pestañas, tienes que aplicar de 2 a 3 capas sin dejarla secar entre capas para que de esa manera se pueda construir y no se salgan pedacitos como cuando la dejamos secar entre una capa y otra. Este producto en tamaño completo sale $20 y esto me imagino que trae como la mitad de lo que viene en un tamaño completo. Así que para aquellas de ustedes que quieren saber mi experiencia con esta máscara de pestañas, cómo se ve puesta, mi primera impresión y cómo dura a lo largo del día, entonces sigan mirando este video. Voy a comenzar a aplicar esta máscara de pestaña. Iba a hacer una comparación lado a lado de máscara de pestaña, pero la que me gusta tiene fibras. Entonces dije, no, voy a ser más honesta, no puedo comparar una máscara de pestaña con fibras que adoro con una máscara que no tiene fibras y que, por lo que he escuchado, es bastante más natural, a pesar de que la brocha, no sé si la pueden ver ahí, se ve bastante, como no sé, como con mucho volumen, como que te va a dar mucho volumen. Lo único malo de estas máscaras de pestaña es que como son cortitas y ya me manché todos los dedos y probablemente me voy a manchar la cara, siento que al ser tan grande y cortita como que te da un poquito más de trabajo maniobrarla, pero bueno, voy a comenzar a aplicarla de uno y comparamos con el otro y vamos viendo. No se siente como que tenga mucha cantidad de producto en la varita. No sé si ustedes están acostumbradas, pero o las máscaras que compran son así, pero algunas máscaras de pestañas lo que hacen es, a las primeras veces que las sacas vienen saturadas en producto. Esta no, está como que el producto que tiene apenas alcanza para aplicarte un coat o una capa. Ahora voy a aplicar la segunda capa de máscara de pestañas y vamos a ver cómo se ve. Lo que noto es que se ve como muy natural y no sé, es súper negra. De todas maneras, en mi opinión se ve bastante natural. Voy a hacer la otra y ya vuelvo y les doy mi primera impresión. La hora en este momento son las 10:58 de la mañana. Ya vuelvo, voy a hacer el otro. Así que me apliqué la máscara de pestañas. Como primera impresión o mi primer pensamiento es que siento que tiene un buen detenedor en la parte de adentro que hace que no salga mucha máscara de pestañas. Y es una máscara de pestañas que sí te da volumen, que sí te da largo y que te da un efecto natural, entre comillas, porque si aplicas una capa se ve natural, si aplicas dos o tres capas se ve un poco más dramático, que es como lo que yo tengo en este momento, que era más que nada lo construí para que otras personas que les gustan más dramáticas las pestañas de pronto puedan ver qué tal se ve esta máscara.
Una de las cosas que noté es que a medida que la voy sacando, si bien tiene un buen detenedor, empezó a quedarse como máscara pegada ahí. De todas maneras, eso no es algo súper traumático, ya que esto es un tamaño muestra y obviamente es como para tener una idea general de cómo es la fórmula de esta máscara de pestañas. Y bueno, vuelvo más tarde, les cuento cómo me fue. También lo tengo en las pestañas inferiores. Fue un poquito difícil porque la verdad es que esta varita está bastante grande, o este cepillo está bastante grande, pero de todas maneras no es algo, no sé, que me moleste hacer. Últimamente he tenido el problema de que las máscaras de pestañas se me corren a la parte de la cara, así que bueno, ahí más tarde les cuento a ver qué tal me fue con ella, si se cae, si se corre. No dice que es a prueba de agua, pero bueno, vamos a ver qué tan bien funciona. Ah, y es en el color Jet Black. Estoy de vuelta y son las 2:47 de la tarde y les quería contar acerca de la máscara de pestañas. La apliqué a las pestañas inferiores, como les mencioné anteriormente, en las superiores, y sí se siente como una máscara de pestaña bastante natural. Sin embargo, le dio un poco de largo y le dio un poco de volumen a mis pestañas. Ahora, no soy la persona que tiene las pestañas más largas del mundo, pero sí noto que realmente hizo algo por mis pestañas. No es simplemente que aplicó una capa negra. Por ahora no se ha corrido, no se ha movido, no se ha depositado en otras partes, no se ha caído en pedacitos. No puedo ver ninguna reacción o ninguna cosa que me moleste hasta ahora. Me parece que las pestañas se ven preciosas hasta ahora. Y bueno, vuelvo más tarde y les cuento un poquitito más a ver de cómo me fue con esta máscara al final del día. Hola chicas, y ya estoy de vuelta, llegué del partido, son las 7:23 de la tarde y quería compartir con ustedes mi resumen final de la máscara de pestañas y contarles un poquitito más si es algo que yo volvería a comprar o no volvería a comprar. Lo primero que les quiero decir es que después de todas estas horas, la máscara de pestañas está igual que recién aplicada. No se corrió, no se movió, no manchó el área debajo de los ojos, no se cayó en pedacitos desde las puntas, a pesar de que dice que tiene fibra escondidas en esta máscara. No noté que se cayera para nada, no se corrió, a pesar de que tuve los ojos con bastante agua porque estuve en clima seco, en clima súper caluroso, con mucha calefacción, en la camioneta con mucha calefacción, afuera casi 30 grados de frío, en el viento, me lloraban los ojos. No se corrió para nada, a pesar de que no dice que es a prueba de agua, así que eso, o sea, es lo primero que tengo que decir. Ahora, finalmente, si lo comparo con mi máscara favorita de pestaña de todos los tiempos, que es la que les comenté de Elite Beauty, les tengo un video acerca de esta máscara de pestañas con aplicación y todo, se los dejo en la cajita de información. No voy a hablar de este producto, pero lo quiero comparar con esta de Smashbox. Ambas salen $20, si no me equivoco, creo que esta también sale $20, pero es un proceso porque tenés que primero ponerte la máscara, después las fibras y por encima la máscara. Ahora, si querés pestañas súper voluminosas, largas y súper dramáticas sin que se vean pegajosas o tipo patas de araña, te recomiendo esta. La de Smashbox, se me fue el avión por un momento, te da las pestañas con bastante drama, te da volumen, te da largo, y si aplicas una capa es la más natural que puedas tener. Es decir, todavía te da volumen, te da largo, pero se ve natural y hace que aparezca que tuvieras más pestañas. Entonces, si tenés pestañas largas, con una capa es más que suficiente. Si te pones dos o tres capas sin dejar secar entre capa y capa, te da bastante volumen como el que me dio a mí. Sin embargo, no me da el mismo volumen que mi máscara de pestañas favorita. En resumen, mi experiencia es buena la máscara, no se corre, no molesta para nada y el resultado final sí es bueno, pero la voy a seguir usando y demás, pero quizás la mezcle con las fibras que vienen en este kit de máscara de pestañas, porque sí me gusta que me dé un poco más de como la idea, o como, no sé, que se vea como que tengo más cantidad de pestañas, que es lo que hace esta máscara de pestañas por mí. ¿Es buena la de Smashbox? Sí, es buenísima. Pero sale $20, entonces quizás yo esperaba un poquitito más de resultados en cuanto a esta. Sin embargo, no es una mala máscara de pestañas. Y ustedes van a poder ir viendo al principio, a medida que he ido chequeando y al final, cómo se ve esta máscara de pestañas para que ustedes puedan decidir si es algo que ustedes necesitan para sus pestañas o si hay otra cosa que quieren probar. Esta fue mi experiencia y primera impresión. Voy a seguir utilizando esta máscara de pestañas y les haré saber más adelante si he cambiado de opinión
acerca de ellas, o si la consistencia ha cambiado, se ha secado, me da más volumen y todo lo que ustedes quieran saber acerca de esta máscara. Pero por ahora esa es mi primera impresión. Si sos nuevo al canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas nuevos videos. Hay un botón rojo debajo de este video para que te puedas suscribir. También en la cajita de información te voy a dejar otras primeras impresiones que puedas querer, que quizás quieras ver. Me tranqué por un segundo. Y ¿qué más? Creo que eso es todo. Muchas gracias por acompañarme. Si viste este video hasta el final, te mando un beso muy grande. Y si querés contarme cuál es tu máscara de pestañas favorita, me encantaría saberlo para poder probarla. Nos vemos en la próxima.